La industria del empaque es uno de los sectores de mayor crecimiento económico. Las estadísticas de la reconocida organización Smithers-Piera indican que la demanda de empaques alcanzará los 1.05 billones de dólares en 2025, mientras que el mercado de impresión de envases llegará a los 45 mil millones de dólares en ese mismo periodo de tiempo. A la vanguardia del cambio del mercado actual de las tiendas físicas al comercio electrónico se encuentra un cambio definitivo en la forma que cada tipo de producto se empaqueta, etiqueta y se ofrece a la venta, señala Smithers-Piera en su reporte de The Future of Global Printing. La introducción de diseños innovadores de envases flexibles permite a los fabricantes de alimentos y bebidas, en este caso, diferenciarse de sus competidores y ofrecer una mayor comodidad. Esto impulsa la necesidad de técnicas de impresión avanzadas como la transferencia térmica. El aumento de la complejidad y los costos de la impresión como resultado del auge de los envases flexibles disruptivos acelera el desarrollo del mercado de la impresión para la industria del embalaje a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7%. Eso es lo que indica el reporte. Entendiendo esta dinámica, Ramón, e incorporando tecnología de punta, el CEO venezolano Kevin Blanco Uribe dedica todos sus esfuerzos de crecimiento y expansión de sus empresas Labelflex Inc. y Etiflexo a la honorable memoria de su padre, mientras siendo un visionario, trabajador incansable, padre de familia, capacita constantemente a sus colaboradores y ofrece asesoría 360 grados en todo lo que tiene que ver con la imagen de tu producto. Ya ustedes verán por qué le dicen el sastre de la etiqueta. Si quieres ser escogido de primero en el anaquel, entonces escucha todo lo que tiene que decirte Kevin Blanco Uribe en esta fascinante historia que se imprime en blanco y negro, pero también a colores, solo en Let's Connect Stories. Let's Connect Show es un emprendimiento muy bello de ustedes dos, los cuales me siento orgulloso de pertenecer a esta familia, donde ustedes están dando lo mejor de sí para que empresas, empresarios, emprendedores abran camino, sepan dónde ir, se puedan escuchar y apoyar. Y entrando en un mercado tan difícil como es los Estados Unidos, donde todo está hecho y el network es tan pequeño a todos los que estamos llegando de Venezuela, ustedes de verdad son una luz en el camino. Y de lo cual los felicito y me siento orgulloso de ser parte de Let's Connect Show durante todos estos años que hemos estado juntos. De verdad, son un gran emprendimiento y están haciendo historia porque lo he visto en Estados Unidos con estadounidenses, pero latinos, como lo están haciendo ustedes, no. Los felicito de verdad y les deseo muchísimo éxito. Cuentan siempre con Etiflexo y Labelflex. Y así con toda esta elegancia recibimos al sastre de la etiqueta. Me recuerda a una serie famosa, una telenovela, El hombre de la etiqueta, pero no. Pero no tiene nada que ver. El sastre de la etiqueta, pero miren esta elegancia. Diga usted, si usted va a la anaquel a escoger, ¿verdad? Y hace así, chu, chu, chu. Selecciona primero al señor. No, también a Ramón, ¿verdad? No, pero vamos a hablar. No. Mire, bueno, cuestión de estilos. Pero este señor que ustedes ven acá es justamente el que nos referíamos. Kevin Blanco Uribe es una persona que se ocupa, se preocupa y ve la forma en la que su etiqueta, su empaque, va a dar el resultado que usted quiere. Ventas. Pero eso lo vamos a saber en esta historia. Kevin, desde el inicio hasta el presente, tú has pasado por muchas etapas. Sí. ¿Sabías que ibas a ser el dueño de Labelflex Inc.? ¿Sabías que te ibas a ocupar de hacer etiquetas y empaques? ¿Qué hacía el Kevin de niño? Bueno, no tenía nada que ver con el área. Por si yo estaba proyectado, sí, a ser industrial. En mi mente lo veía, pero llegó un momento que mi tendencia fue más hacia el área de derecho, leyes, no artes gráficas. Realmente las artes gráficas las tomo después de la muerte de mi padre. Quiero mantenerlo vivo y por mantenerlo vivo, su empresa, que es Etiflexo Compañía Anónima, su sueño, lo vuelvo mío y hago que crezca lo más que pude llevarla y lo que sigo haciéndola crecer.
Pero ya va, cuando estabas frente a tu mamá o frente a tu padre, que estás honrando justamente a través de tu trabajo y el de tus colaboradores, su memoria, pues cuando estabas en el colegio, en esa época, no sé si te disfrazabas, ibas al carnaval, etcétera, o la maestra, tu mamá te preguntaba, mi amor, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tú qué le decías? ¿Qué pensabas en ese momento? Ejemplo, algunos querían ser beisbolistas, yo quería ser dueño del equipo de béisbol. Ajá, si quería, quiero trabajar en la industria de la televisión, quería ser el dueño del canal. Bueno, pero eso ya da un precedente interesante. Siempre querías estar en una posición de gerencia, de directivo, sí, de liderazgo. De buscar liderar y manejar todo ese... Mire, me acuerdo ahorita algo rapidito, en colegio, estamos hablando como en tercer grado, había en el patio, había una pared de piedras, ¿no? Donde jugábamos, que era como un muro de contención, y estaba perfecto, pero empezamos a que vamos a reparar el muro. Entonces termino uniendo un montón de niños que no eran ni de mi salón. El siguiente día llevaron pancartas de área de construcción y demás. O sea, yo hice una... Y yo decía... Mira, está interesante. Tengo poder. En ese poder entonces no lo dije. Pero él dije, tengo poder de convocatoria, o sea, puedo arrastrar gente. Ajá, pero eso por un lado, o sea, que te caracteriza un charming y un como que ese don de liderazgo innato, ¿no? Innato. Pudieras decir tú, ¿qué estudiaste para digamos, trascender en ese camino, en la adolescencia? ¿O cómo te veían tus compañeros en la adolescencia? ¿Vendías algo en el colegio? No, no fui comerciante. Comerciante no fui. De por sí no de vender al detalle, no tuve amigos que sí vendían camisas cuando el tema de fútbol y demás, no. Yo en mi adolescencia me puse con mi padre que fundó una empresa de café, de torrefacción de café y siembra de café, y me metí en eso, que yo salía del colegio y me iba en las tardes allá a ver inventario, a hacer costo y demás. ¿Y te pagaban por eso? No. Ahí mi padre quería que yo no me enamorara, sino siguiera estudiando. De ahí paso a una carrera de Derecho, la cual interrumpo por la muerte de mi padre. Me dedico a la empresa, a salvar la que quedaba. Pausa ahí. Me dedico a reforzar o atender la empresa de mi padre. A levantarla, ajá. No. Pero Kevin no había trabajado en esa empresa, o se había trabajado. Nada que Kevin ver. Tenía conocimiento, o no tenía nada, conocimiento. Kevin sabía quiénes eran los directivos de allí cuando llega el nuevo jefe, que era el hijo del hijo, que el típico me tuve cuento. Tuve que ganar el respeto y no había mucho respeto hacia mis ideas. Le tuve que demostrar, bueno, porque era el muchacho. Me tuve que una vez enfrentar y dice, yo me quedo con una máquina produciendo. Aprendí cómo se hacía cada uno de los trabajos. Aprendí cómo se barre para poder irme ganando el respeto de los empleados, ¿no? Yo porque tenga hijos no significa que ellos son los que van a tener que llevar la empresa. Para ellos entrar en la empresa tienen que ganarse la posición. Sé vender, sé atender un cliente, sé ser una recepcionista, puedo ser una secretaria. Puedo ser un administrador, puedo ser un motorizado, puedo ser el que despacha, puedo ser el prensista, puedo ser el que refila, el que hace la calidad y también puedo ser el presidente de la empresa. Esa es la manera que mi negocio ha crecido y ha sido fuerte. Pero no tenía ningún dominio, nada que ver en artes gráficas. De por sí yo me hice ingeniero mecánico, no de carrera, sino la carrera. Me hice ingeniero de producción, no de carrera, sino la carrera. Aprendí contabilidad de costo, de carrera, no de carrera. Después saqué una carrera que fue administración, pero ya cuando la empresa estaba al aire, ¿no? Estaba produciendo, porque era el sustento de mi mamá, era mi sustento. Yo tengo un hermano del primer matrimonio, que ya falleció también, pero un hermano del primer matrimonio de mi papá, que también velaba por él. Entonces, mi papá me había dejado una responsabilidad de que yo tenía que velar por mi familia, directa, y también lo que pudiera por mi familia indirecta. Entonces, evidentemente, eso me forzaba a que lo primero era producción. Kevin, en esa etapa, cuando tú dices, aprendí a barrer, aprendí a ganarme el respeto de los colaboradores, de estos empleados de tu papá, que seguramente lo respetaban muchísimo, uh-huh. Y venir, por ejemplo, el hijito de papá a quitarle ese sitial al gran jefe, ¿verdad? No era cosa fácil. Pero, ¿qué aprendiste en esa época? ¿Cómo desarrollabas tu trabajo? ¿Lo hacías con entusiasmo, con alegría, con rabia o diciendo, voy a ser el director de la empresa? No, me gané a todos ellos. Le demostré que cómo se podía hacer un mejor desarrollo, en búsqueda de una mejora de ingresos para todos. Teníamos muy poco personal en ese momento, teníamos máquinas muy antiguas,
Me tocó reparar máquinas, que era el corazón de la máquina de la empresa, sin yo ser técnico, pero no había quien nos... Y los técnicos que contrataba, nada más cuando se acercaban, me daban miedo que dejaran peor la máquina, o con lo que querían cobrar, me decían, yo no tengo para eso, o sea, yo tengo que resolver eso. Y afortunadamente mi padre me enseñó a ser muy handyman y resolvimos muchas cosas. Les enseñé la capacidad de productividad que teníamos. Adicional a eso, tuve un equipo y todavía doy gracias, es uno de los capitales más grandes que tiene la empresa, tanto la de allá como la de acá, como las sucursales que están en Ecuador, en Perú, en Ecuador y en Panamá. El capital humano que tenemos definitivamente es grande, es lo que nos ha hecho ser lo que somos y estar en la posición que estamos. Entonces ese equipo creyó en mí, yo les demostré hacia dónde íbamos. Era difícil entrar en un mercado que estaba actualizado en el 2000 con máquinas de la década de los 70 y lo más actualizado 80. Wow. Lo que podíamos fabricar no era lo que estaba en tendencia. Y yo me gradúo de vendedor cuando yo logro convencer al cliente que en vez de utilizar lo mejor que se podía ver en etiqueta, algo un poco más modesto que era lo que yo podía fabricar. Y lo logré, ¿no? Y ojo, mira que la industria de la etiqueta, bueno, lo veníamos investigando, ¿verdad, Ramón? Que la industria de la etiqueta casi que depende 100% de la tecnología. De la tecnología. Porque ahí es donde vas a ganar el liderazgo en el mercado. Bueno, hoy en día nos volvimos los más tecnológicos, porque yo creo que fue ese tema de andar con las uñas, que mi principal meta en el crecimiento era tener lo último en tecnología a tal nivel que no hubiese algo que yo dijera, no lo puedo hacer. Mm-hmm. Sino más bien, mira, puedes hacer estas cosas que muchos diseñadores no tienen ni idea y muchos gente de mercadeo lo imagino, quisiera hacer, pero no tiene idea cómo se hace. Bueno, pero también es una mezcla de todo. O sea, cuando tú vas pasando por esa etapa en donde estabas vendiendo el pasado por el presente que venía avasallante, no importa, ya hoy en día en el presente... Incluso estoy seguro que tomas herramientas del pasado, porque sí. Además la parte visual, el diseño, la moda es cíclica. Entonces, sí. En lo que pueda ir en tendencia, tú vas descubriendo. Y tú nos has echado o nos has contado algunas historias que tienen que ver con eso. Ahí me tocas un punto interesante, que es cuando yo voy atrás por mi tecnología y limitación, consigo convencer a la gente y en el mercado les fue bien. Teníamos en Venezuela, por eso en ese momento estábamos pasando el tema del paro petrolero, o sea, habían varias circunstancias de la crisis que comenzaba en el país que nos lleva a cambiar un poco la tendencia y la moda. Esas fueron mis primeras luces de entender que el empaque era como la ropa, que era... tenía moda y tendencias. Uh-huh. Y que a través de eso, tú puedes estar muy bien vestido, puede ser de marca, de diseñador, pero si no es la tendencia del momento, puedes llegar a una reunión y te ves old school o no te ves, no eres quien más destaca. No es tan apetecible. Correcto. Entonces, uh-huh. Aunque no sea de marca, por ponerte un ejemplo en la ropa, pero estás bien vestido, estás a la moda, estás con las tendencias, que pueden ser las mismas tendencias que tuvieron los 60, pero que se repiten, como lo acabas de mencionar. Bueno, estás dando y estás marcando pauta. Eso mismo pasa con los empaques, con la etiqueta que es la vestimenta del producto. Una frase que te haya dicho, es que me asalta esto en mi cabeza, una frase que te haya dicho tu padre que aún se mantenga en tendencia. Te acompañe. Que aún esté de moda. Un consejo, una frase, una enseñanza. Mi padre siempre, y me lo dejó por escrito, me decía que... no forzara ni apresurara las cosas, dejara que todo caminara. Yo me caracterizo por siempre querer las cosas ya. Y forzar lo que quiero, pues lo quiero y es ya. Y muchas veces, puedo decir casi siempre he conseguido todo, y no siempre todo cuando lo consigo y lo tengo era lo que quería. Entonces, por eso mi papá me decía, deja que todo vaya a su ritmo, ten paciencia, cultiva la paciencia. Cultiva la paciencia. Qué bonito. Bueno, Kevin, resulta que no solo tiene una empresa, tiene como 7 u 8 empresas en el mundo, las cuales están alrededor de su mismo negocio o de lo que venimos hablando. Labels, etiquetas, empaques. Pero a mí me da curiosidad saber cómo manejar esa industria. Estamos hablando de varias empresas, estamos hablando de más de 7 empresas. Uh-huh. Estamos hablando de una buena cantidad de empleados. Estamos hablando de un income que no debe desbordarse en tu cabeza ni en tu ambición, sino en tu manejo administrativo. O sea, hay muchos detalles de una persona como tú
que debe tomar en cuenta? Primero, tienen que enamorarse de lo que hacen. No pueden hacer un negocio por dinero. Tienen que trabajar enamorado de lo que hacen. Dominar perfectamente lo que hacen. Tener un proyecto trazado. Mucho tenacidad, convicción, esfuerzo, fe y dar lo mejor de sí. Y en el momento que desarrollan su pasión, les va financieramente bien. Bueno, primero es el equipo. Porque tú puedes tener una empresa muy exitosa, pero no puedes multiplicarte y estar en cada esquina. Porque si no, se vuelve un negocio, una pulpería. O sea, que si no está el que corta el fiambre, ya el cliente no va a salir satisfecho. Entonces tú necesitas hacer un equipo que pueda multidisciplinariamente encargarse del área que le estés dando como si lo estuvieras llevando tú. Hacer un acompañamiento con ellos, más allá de una supervisión, poder estar y acompañarlos de tal manera que vean el valor de la importancia de su trabajo y la proyección de su trabajo y hacia dónde puede llevar la empresa, que puede ser así o así. Porque yo siempre les digo, todos estamos en el mismo barco. No es que porque tú tienes un departamento y ella tiene otro departamento, a ti te salió bien, pero ella le salió bien. Ah, bueno, a mí me salió bien. Eso fue Ramón, que le fue mal, no importa. No, estamos en el mismo barco. Si tú estás haciendo agua, el barco se va a hundir. No, se va a hundir lo más primero tu área, pero ella también se viene, yo me voy también. Entonces, es entender que es como un barco, literalmente. Si hay un departamento o una bodega que está haciendo agua, hay que atender ese tema todos y hay que trabajar en equipo. Entonces, creo que el secreto principal es tener, aparte de ser estructurado y multidisciplinario, tienes que tener un equipo que entienda la importancia de tanto de su trabajo como de sus acciones, hacia dónde pueden llevar ese barco. En una rutina diaria, perdón, Dani, que esto va a continuo con la pregunta anterior. En una rutina diaria, tú pasas por cada una de tus empresas, pasas por cada uno de tus encargados, pasas por cada uno de tus vicepresidentes. Tengo comunicación con todos. Diariamente yo tengo comunicación con todos. O sea, ¿haces como una rutina? Sí, señor. Para yo poder hablar con administración, producción, de yo poder tener el feedback de lo que tengo a distancia y lo que tengo cerca, siempre estoy, así sea por pasar por la planta y ver hasta, aunque está en su jefe, ver al empleado. Ver lo que llaman gerencia del pasillo. Sí, es necesario. Eres un gerente presente. Fíjense que el crecimiento y la evolución de Label Flex nace en Venezuela con Etiflexo y luego, pues, el crecimiento, la evolución y la expansión de la empresa misma, pues, crea Label Flex, que es, digamos, la parte internacional de esta empresa. Uh-huh. ¿Cómo sale la empresa? ¿Cuáles fueron, digamos, los obstáculos que enfrentaste al verte en una situación muy difícil dentro de Venezuela y lo que te obliga a salir? O sea, ¿cómo te encuentras y te enfrentas con ese mercado diferente, un mercado internacional que tiene otros retos y desafíos? Es que la salida de nosotros no se da en el tema de etiqueta. Nosotros nos salimos primero para abastecernos de materias primas, porque definitivamente no teníamos todo lo que queríamos dentro de la plaza, okay, en Venezuela. Sin entrar en los temas Cadivi, cuando se libera el tema de que ya no había ese control cambiario, nosotros decidimos también incursionar en abastecernos. Ahora bien, después que eso sucede, vemos que Venezuela, desafortunadamente, las grandes empresas y el consumo empieza a decaer. Y nosotros habíamos hecho una inversión de una planta de 1,000 metros cuadrados a una planta de 5,800 metros cuadrados. Oh. Con lo último en tecnología, más de 12 máquinas nuevas. O sea, bueno, estamos reconocidos por la revista Conversión y Empaque, que estamos entre las 7 primeras empresas de América Latina. Qué belleza. Entonces, hacemos aquel crecimiento. De ahí sacamos nuestra fuente de investigación. Entonces, de ahí nos vamos y conseguimos, el mercado viene cayendo y este monstruo hay que mantenerlo. Estas máquinas necesitan no 1,000 etiquetas, necesitan centenares de miles o millones de etiquetas funcionando, y si los productos no se están vendiendo a ese volumen, por eso es el punto que hago un inciso, por eso nuestro negocio es hacer que mis clientes sean exitosos con sus productos, porque en la medida que ellos vendan más, nosotros vendemos más. Entonces, eso nos conlleva a yo reinventarme y abrimos primero Panamá, pensando que Panamá era un punto estratégico, lo cual no lo fue. Fue un bluff, realmente un fracaso, y en paralelo abro Estados Unidos, pero para etiquetas, y abrimos una planta acá. Realmente llegar a los Estados Unidos ya no como el comprador de insumos o representando marcas y llevándola a Venezuela o América Latina, era un tipo de negocio y un tipo de trato. Cuando ya yo produzco aquí y empiezo a tocar el mercado de acá, wow,
es entrar en la competencia, a mi punto, como si fuera el béisbol, entrar en las grandes ligas. O sea, tú vienes de los Criollitos, vienes de los Leones del Caracas, no, ahora estás en el Yankee Stadium. Yo, ok, o sea, espera tu momento. Estoy compitiendo con China, estoy compitiendo con Israel, estoy compitiendo con Canadá, estoy compitiendo con empresas americanas. O sea, es un tema realmente complejo, pues. Van a haber momentos difíciles y va a haber gente que te la va a querer ser difícil. Porque nadie, y eso sí lo digo bien grande, nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y mientras más horas le dedicas a eso, disciplinadamente, estructuradamente, yo les puedo decir que van a ser exitosos. Difícil. Ese detalle. Uh-huh. Entonces, hay personas que solo se dedican a hacer etiquetas y tú le llevas un arte, lo transforman y es la pelea de centavos, porque realmente el producto de nosotros es de centavos. Entonces, un commodity es una lucha de centavos. Y digo, ¿cómo hacemos para salir de eso? Recuerda entonces la trayectoria de Venezuela. El problema es que en Venezuela ya tú tienes un hombre de 53 años. Entonces dice, yo quiero trabajar contigo, tú tienes 53 años, estás trabajando con Revlon, con Unilever, con Procter, Avon, GlaxoSmithKline, bueno, Alfonso Rivas, bueno, la mayor Pfizer, cantidad de empresas que pasaron por allí por una evolución y las más grandes. Correcto, entonces, pero ya las tienes de este lado como cliente. Claro. Llegar aquí y tocarle a Procter, ¿quién eres tú? Y hay como 100. Bueno, sí, tú me atiendes en América Latina, pero aquí, entonces, uno más. Lograr entrar y lograr negociar ya no por dinero, sino ofreciendo algo distinto. ¿Qué es lo distinto? El servicio de asesoría. El servicio de asesoría de imagen. El servicio de qué tendencias hay. Entonces, no somos un convertidor regular de empaque. Somos unos asesores de imagen. Claro. Eso quiere decir, como lo conversamos, y para que me aclares un poco más, y a las personas que te están viendo. Usted recibe el producto. Entonces, yo te voy a decir cómo tu producto debe lucir, las opciones que hay en el mercado, de qué manera lo puedes hacer, cómo puedes vender más, realmente si lo vas a hacer o no, si funciona o no lo que estás haciendo. Si inclusive hasta nosotros como compañía no asumimos este reto, sino le vamos a dar la forma para ver otro lanzamiento de producto, porque así lo has hecho. Ejemplo, me pasó con un cliente aquí de vitaminas. Aparte del aceite, de vitaminas. Quiere entrar en Walmart y evidentemente está GMC, están grandes, no voy a mencionar ahorita marcas, pero grandes marcas que tienen años. Y él ofrece similar y con algunas otras ventajas, pero no es esa marca tan grande. Yo le dije, ponle braille a tu etiqueta. Wow. Que es la lectura para los invidentes. Innovación absoluta. ¿Okay? Claro, cuando ellos van a tocar el producto, inmediatamente... ¿Qué hizo Walmart? Le dijo, dámelo. Porque inmediatamente Walmart que vio, no nada más vio la calidad y todo. Todo lo que muy tiene bonito, producto, pero boom. Pero el ¿qué pensó el que maneja el mercadeo internamente de Walmart? Ahora puedo ofrecer para un segmento de la población que no lo tenía. No lo tenía. Miren, señores, yo tengo productos para invidentes. Vengan. Entonces, el que viene por algo, probablemente se va a llevar otra cosa. Entonces, y obviamente a Walmart también le conviene, mientras más vendan el producto, gracias a la venta de la etiqueta, y así va. Así va atrayendo. Entonces, esos son los tipos de asesoría y son cosas que no todas las empresas también pueden hacer de mi segmento. Entonces, con eso empiezas a mitigar un poco la competencia y empiezas a salir. Para mí, para cualquier emprendedor, el secreto es salirte de la masa, porque si todos ofrecemos lo mismo, solo va a estar en que le caigas bien, en que hagas un clic, pero son menos las oportunidades que si te destacas. Va a hacer falta que le caigas bien, que hayan relaciones, una cantidad de cosas, pero ya estás fuera del círculo de todos. Ya está fuera de la competencia. Está bueno, De todo para todos, pero yo digo también en mi curso, Hable Bien, Conecta Mejor, y que valga la cuña, que cuando tú giras, aunque sea 10, 15 grados, ¿verdad? En tu ventaja competitiva, si tú miras un poquitico a la derecha, o sea, ¿en qué más eres bueno? Y unes, por ejemplo, dos o tres habilidades, de repente, ok, yo hago etiquetas. Ajá, pero ¿qué otra cosa me haría diferente? Ah, bueno, la hago térmica con texturas. Entonces, ¿y qué? ¿Algo más que me haga diferente? Braille. Perfecto, ahí está. No, pero es que eso fue de dos o tres skills super, o habilidades. Y ahora les cuento lo elegante. Pero, y ahora se lo vas a aplicar a todo el mundo. Claro. Pero mira esta también que tú lo conociste, que nosotros estamos haciendo con el equipo. Porque lo que te digo, esto es un equipo. Entonces tengo personas creativas que me he traído de grandes agencias. Tengo ahorita un asesor que es una estrella, pero el problema vale mucho. Pero lo tengo ahí de asesor, no lo puedo ofrecer a todas las marcas.
que viene de asesorar empresas muy grandes, me voy a ahorrar el nombre, pero de esas corporaciones que le tratan de dar hasta un golpe con lo del agua y después salen con el producto y el agua ahí en taipada. Ok, ese tipo de empresas que son tan grandes, que marcaron ahorita una diferencia, ese tipo de asesorías nos hace a nosotros marcar una diferencia. Hay que evaluar los riesgos, hay que evaluar las personas que tienes al lado, los apoyos y cuáles son los que de verdad son y los que también te dicen que son, pero no son. Ahí tienen lo que pasó con Nike. Voy a contar el de Nike. Nike ahorita en la pandemia se viene abajo en la bolsa de valores como la mayoría de las empresas y sus ventas decaen. Uh-huh. Porque realmente el año de la pandemia fue muy fuerte. Pero Nike se dio cuenta que hay un mercado que existe de hace muchísimos años y además un mercado con poder adquisitivo, que es las personas que practican la religión musulmana. Las mujeres usan la burka. Creo que es la musulmana y no sé si hay otra, pero lo que sé, las mujeres que usan burka y usan un paño que las tapa. Pero evidentemente también esas damas hacen ejercicio, hacen natación y tú sabes, el tema es complicado con ese atuendo. Nike desarrolló un atuendo para ese segmento. No hay más nadie compitiendo. Son 4 millones de damas que van a comprar N cantidad de, porque evidentemente ellos van a diseñar distintos tipos para cada segmento y sus ventas en el 2020 hicieron. Claro, es la forma de salirse de la caja. Fuera de la caja. Es la forma, de destacar y buscar mercado. Pregunta, vamos con técnica. Usted es un dueño de negocio. ¿Qué debe considerar para poder avanzar en la industria de las etiquetas y el empaque? Tecnología. Además de salir fuera de la caja. Tecnología, debes de tomar en cuenta un equipo de verdad multidisciplinario que tenga conocimientos y peso en el área de mercadeo, porque no ser un simple convertidor, necesita ser más que un convertidor. Uh-huh. Y que no se me vaya a explicar también el ejemplo del lubricante. Un muy buen cliente, uno de nuestros grandes clientes acá en Estados Unidos, que viene también con una marca y una trayectoria de afuera, y su producto es lubricante. ¡Wow! Lubricante es un producto poco llamativo. Lo usan en mecánico, nosotros los hombres cuando estamos queriendo cuidar nuestros autos, y existen grandes petroleras, enormes multinacionales, que tienen sus marcas y todas las conocemos, y son enormes. Porque mi equipo es mi familia, es la representación, es dejar un nombre, es un legado. Necesito cada vez hacer que mi empresa o mis empresas sean corporaciones, que mañana o pasado yo no esté o no exista, la empresa siga. Y la marca de tradición seguramente van a tener el mercado. Vida. Para él competir, muy difícil, claro. Más en este mercado. Probablemente en el mercado de Venezuela era más respetado, llevaba unas marcas importantes y sacó su línea particular, su marca privada. Bueno, él entra acá y ya hoy en día tenía su diseño, tenía una muy buena imagen, yo tomo la etiqueta y le digo, esto no me gusta, vamos a hacer esto, y le hacemos, como él dice, unas más y le ponemos nosotros, me dice, yo le pongo veneno. Entonces, ponle tu veneno. Hicimos algo, la diferencia fue del 35% arrancando en sus ventas. No cambió el producto, no cambió la tapa, no cambió el envase, no cambió nada. Tenía un excelente producto, pero el retailer no lo agarraba porque, y a pesar que le iba a dar más dinero, pero no le llamaba la atención. No era apetecible. Era la etiqueta aburrida. Entonces ahora con el nuevo empaque, con la nueva etiqueta, los retailers todos les dijeron que sí. Los ponen ahora en la entrada de cada uno de esos locales porque además le da más dinero, pero viste el local cuando entra, se ve bien. Walmart le dijo que sí. O sea, cuando empiezas a ver las grandes y él está entrando, y lo que único que ha cambiado, su producto sigue siendo tan bueno como antes. Su botella y yema sigue siendo espectacular como lo era antes. Lo único que le está marcando la diferencia es el tema de la etiqueta, de esa imagen. ¿Y cómo para cambiarme la etiqueta? Tranquilo, por favor, no vamos a desarrollar eso. Tú no vas a poner una etiqueta por delante, una etiqueta por detrás, tú me asesoras. Ay, Dios mío. Si nos reinventamos cuando cumple 50 años. Está bien. Yo creo que podemos hacer algo. No vamos a etiquetarnos, por favor. No nos etiquetemos. Quiero una etiqueta nueva en esta carita y este cuerpito. Escúchame esto, mi querido Kevin. Te vamos a realizar una serie de preguntas que son rápidas, precisas y concisas, las cuales debes responder inmediatamente. La primera es, ¿cuál es tu propósito de vida? Dejar un legado y hacer crecer el legado de mi padre y dejar una historia para mis hijos. Bellísimo. ¿Tu rutina en tres pasos a levantarte por las mañanas?
Me despierto, cosa que cuesta, lucho con la cama, me caigo a golpe. Cada puño con la almohada. Disfruto de mi bebé, me baño inmediatamente, me aseo. Y salgo al día a desayunar, si voy a hacer ejercicio. Depende de la agenda, no siempre es rutinaria, porque puedo tener distintas cosas. Entonces, no mantengo una rutina. ¿Y allí cuál es el primer pensamiento que surge? ¿En qué? ¿En la mañana? En la organización de mi día. Okay. Muy bien, muy bien. Cuando vas camino al trabajo, ¿qué haces? Voy hablando por teléfono. Ok. ¿Elon Musk o Jeff Bezos? Elon Musk. ¿Por qué? Creo que está luchando por su sueño. No está siendo una consecuencia de su sueño, que ha crecido. Su sueño ha hecho arriba y abajo y él se ha mantenido en su sueño. A pesar de eso, ¿verdad? Porque es que la vida, cualquier emprendimiento, cualquier desarrollo, cualquier empresario, porque un empresario es un emprendedor, así es, está obligado a mantenerse en la trayectoria luchando por su sueño. Así es. Muy bien. No es que hemos obtenido cantidad de mensajes. Espero que hayan tomado nota de esta maravillosa conversación con Kevin Blanco Uribe. Menciona tres habilidades esenciales de un buen líder. Saber escuchar. Integrarse con su equipo. Ser parte de su equipo, definitivamente. Y poder tener la... Dentro de ser una persona estructurada, porque le da la estructura al proyecto, al equipo, a la empresa, tener la habilidad de adaptarse a los cambios que normalmente vienen, sociales, mundiales, pueden ser por evolución o pueden ser por tragedias. O sea, pueden haber muchísimas razones por las cuales hayan cambio. Entonces, en la medida que tengas estructura para sostenerlo, pero si estructura es demasiado rígida y no permite adaptarse, se fragmenta y se viene abajo. ¿Café, té o bebidas energéticas? Café. Con el conocimiento y experiencia que tienes ahora, ¿montarías un negocio de...? Aunque no tanto café, tomaría más que lo que más tomo en la mañana, Toddy caliente. ¡Qué bonito! Y le hago propaganda a Toddy, que nosotros le hacemos la empaque. Bastante glucosa para ese cerebro. Sí, es lo mejor que hay. Y vitaminas. Yo le doy a mi hijo Toddy también, así que nos contra... Oye, que nos patrocine Toddy. Ah, por cierto, deberíamos decir Toddy, deberíamos decir Ultra, Ultra One. ¿Qué más? Plus. ¿Qué otra etiqueta? Ultra One Plus, el son los todo aceites. Lo que tiene que ver con Rafa Health. Todo lo que tiene que ver con... Ah, por cierto, ¿te acuerdas de la década de los 90? Me gusta su actitud, oye. La década de los 90 de la marca Reduce Fast Fast. Sí. Ah, claro. Ok, eso solo le hacemos el empate. Eso está bien, según ustedes. Así vamos. Retomando la pregunta. Dale. Con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿montarías un negocio de...? Seguiría en mi área de etiquetas y empaque. Y con el conocimiento que tienes, ¿no montarías un negocio de...? ¿De qué no montaría un negocio? No... de todo lo que yo no domine o conozca. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor a mí me puede parecer un negocio nada lucrativo porque no lo domino. Y ese es el error de muchas personas. Muchas personas piensan que les ha ido mal porque se ponen a entrar en negocios que no dominan, a menos que lo aprendan muy bien y pueden entrar y les va exitosísimamente. Pero lo que la gente tiene que explotar es donde tiene sus habilidades y donde tiene sus conocimientos. Claro. Porque mi negocio puede ser muy rentable a mí, pero yo te lo doy a ti y a lo mejor para ti no es tan rentable. Claro. Porque no lo dominas. Entonces, y viceversa, tú me das tu negocio a ti y yo me voy de narices. Así es. ¿Tu mayor fortaleza? Ya veo que son las habilidades comunicacionales, pero ¿cuál otra? Persistente, como me ves muy tímido, sí, introvertido, no extrovertido. ¿Tu mayor debilidad? Muy sentimental. Ay, demasiado. Le gusta llorar. La pregunta más complicada. Vas a llorar con esta pregunta. Es la que viene a continuación. Okay. Mira, esta pregunta la hacía la Universidad de Stanford a candidatos que optaban por puestos de trabajo y es una pregunta que tiene mucho que ver con el liderazgo. Créalo o no, señor Kevin Blanco Uribe. ¿Quién ganaría una batalla entre Spider-Man y Batman? Creo que la gano yo. Viste, el dueño de Marvel. Creo que la gano yo. Okay. Yo lo pongo. Exacto, yo dirijo. ¿Quién gana? La gano yo. Es muy difícil. Ellos son personajes creados.
y tú vas a hacer que gane el que más tú quieras. Entonces, no. Mira, esto se lo llevó quien lo trajo. Esta es la culminación de Let's Connect Stories, una historia fascinante de Kevin Blanco Uribe, perdón, el presidente de Etiflexo, de Label Flex, que le rinde homenaje, honor a la memoria de su padre todos los días en una empresa que cada vez va en ascenso, exponencialmente creciendo. Así que te felicito por toda tu labor. Gracias por tu carisma, tu simpatía y además por ser fiel cliente de nuestro show, Let's Connect Show. Y gracias por estar con nosotros. Y esta historia, como la que ustedes escucharon, seguramente les puede servir a ustedes como inspiración o camino a seguir. Y si no, ¿por qué no? Contáctenlo. Total, él es el sastre de la etiqueta. Nos vemos en otro episodio de Let's Connect Show. Hasta luego.